Señor, abre mis labios. Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen. Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta conmemoración de María Virgen. María, Madre del Salvador, Virgen de Vírgenes, danos la gracia de ser humanos, sin olvidarnos del cielo. Enséñanos a vivir, ayúdanos en oración, danos en la tentación la gracia de resistir. Honor a la Trinidad por esta limpia victoria y gloria por esta gloria que alegra la humanidad. Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de
hace tiempo comprendí que tus preceptos los guardaste para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas, y en tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre tus criaturas. Para que viviese el mundo con santidad y justicia, y lo gobernase con rectitud de corazón. Dame la sabiduría, asistente de tu trono, y lo estudias del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Hombre de mil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, si la sabiduría que procede de ti será estimado en nada. Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo, y que sabrá lo que es grato a tus ojos, y lo que es recto según tus preceptos. Mándala de tus santos cielos, y de tu trono de gloria envíala, para que me asista en mis trabajos, y venga yo a saber lo que te es grato. Porque ella conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente en mis obras, y me guardará en su esplendor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor, para que me asista en mis trabajos. La fidelidad del Señor dura por siempre. Alabad al Señor todas las naciones, aclamando todos los pueblos. Y dime su misericordia por nosotros, fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La fidelidad del Señor dura por siempre. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Alégrate, María, llena de gracia. El Señor está contigo. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo.
bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. El Señor está contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tú has engendrado y el Hijo ha curado al que ha venido del cielo y has dado un Salvador al mundo. Así nos ha sido devuelta la vida que habíamos perdido. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, concediéndonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados
por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz, entregaste María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Perdona, Señor, las culpas de tus fieles y haz que quienes no logramos agradarte con nuestros actos seamos salvados por la intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh pía, oh dulce Virgen María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos de Intayec. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. Nos unimos también a la plegaria de los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador, que desde California y el Bajío piden la intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Hermanos, ahora acerquémonos y celebremos los santos misterios. Pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y a conservarla en el corazón. Ilumínanos con el esplendor de la verdad para que sigamos fielmente el camino del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija.
Un día llegó un visitante a la casa del rico, y este no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán: «Verdad de Dios que el hombre que ha hecho eso debe morir, puesto que no respetó la ovejita del pobre, tendrá que pagar 4 veces su valor». Entonces Natán le dijo a David: «Ese hombre eres tú. Por eso te manda decir el Señor: la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urías, elitita, y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol». David le dijo a Natán: «He pecado contra el Señor». Natán le respondió: «El Señor te perdona tu pecado. No morirás, pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá». Y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urías le había dado a David. Este pidió a Dios por el niño, hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no les hacía caso y no quería comer con ellos. Palabra de Dios. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo, para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Enseñar a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Sangre de Dios, Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Thank you.
todo el que crea en él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces, los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto, se desató un fuerte viento y las olas estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate y enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, a lo que hemos escuchado en la primera lectura del segundo libro de Samuel, podemos preguntarnos: ¿quién de nosotros puede sentirse libre de culpa? Natán, el profeta, confrontó de manera inteligente a David. Le narró una historia aparentemente inocua y divertida que exhibió su maldad. Por su propia boca el rey se condenó y reconoció sus culpas. El castigo que Dios le impuso afligió al rey donde más le dolía. Perdió a su hijo y aprendió la lección dolorosa que el Señor le enseñó. No se puede utilizar la vida de las personas de forma arbitraria. David reacciona bien y reconoce su culpa, pidiendo perdón a Dios. ¿Quién de nosotros puede sentirse libre de culpa? El Salmo 50, atribuido a David, es la oración modélica de un pecador que reconoce humildemente su culpa ante Dios y le pide un corazón nuevo. Este salmo que hoy hemos cantado como salmo responsorial resume los sentimientos de tantas personas que en toda la historia de la humanidad han experimentado la debilidad, pero que se han vuelto confiadamente a la misericordia de Dios. Después del pecado, el arrepentimiento sincero de David. Mis hermanas y hermanos, Dios conoce nuestras maldades, miserias y pecados.
Ojalá y con grandes penitencias hubiésemos logrado lavar nuestras culpas. También nosotros somos débiles. No matamos ni cometemos adulterio, pero sí podemos, en niveles más domésticos, aplastar de algún modo los derechos de los demás y tener un corazón enrevesado. Pues también nosotros somos invitados a reaccionar como David. Cada vez que celebramos la Eucaristía, empezamos con un acto penitencial que quiere ser como un ejercicio sencillo y humilde ante la santidad infinita de Dios, mientras que nosotros somos tan imperfectos y débiles. Hay alguien que por nuestros pecados aceptó ir libremente a la muerte para purificarnos y presentarnos libres de toda culpa ante su Padre Dios, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y por más ayunos, por más ayales que nos hubiésemos puesto, por más oraciones elevadas ante Dios por nosotros mismos, jamás hubiésemos logrado ser perdonados. Por eso, no podemos decir que hubiésemos podido evitar que Cristo muriera, pues la salvación por voluntad del mismo Dios solo nos llegaría por su muerte salvadora. A cada uno de nosotros corresponde no vivir encadenados al mal, sino aceptar esa salvación que solo nos viene de Dios por medio de su Hijo. Por eso, reconozcamos con humildad que hemos pecado, confesemos nuestros pecados y aceptemos a Cristo como nuestra única salvación. Y Dios tendrá compasión de nosotros y nos dará vida eterna. Escuchamos en el Evangelio cómo Jesús es el Dios con nosotros. ¿Y realmente creemos esto? Si es así, entonces no podemos tener miedo ni aunque se levante una tempestad tormentosa que quisiera acabar con nosotros. Al proclamar el Evangelio del Señor, tratamos como instrumentos del Espíritu Santo que habita en nosotros de suscitar la fe en Jesús. Tal vez este anuncio sea acompañado de señales que nos ayuden a comprender que no vamos en nombre propio, sino en nombre de Dios, pero finalmente esas señales no son tan importantes cuanto sí lo ha de ser el lograr la finalidad del Evangelio, que Jesús sea reconocido como Dios y como el único Salvador de toda la humanidad. Por eso, mis hermanas y hermanos, vivamos confiados en Dios y dejémonos conducir por su Espíritu para que al anunciar su nombre a los demás, no queramos hacer nuestra obra, sino la obra de Dios, para que todos se encuentren en Cristo el camino que nos conduce al Padre. Nos reconocemos pecadores, pero sabemos que Dios nos sigue amando y está dispuesto a perdonarnos. Con humildad nos acercamos a Él, confundidos por nuestra maldad, para pedirle que tenga misericordia de nosotros por la sangre que su Hijo derramó por nosotros. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros, nos ha perdonado, nos ha recibido nuevamente en su casa como hijos suyos. Nuestro encuentro con Él en esta Eucaristía es el momento culminante de su amor y de su perdón. Por eso nos acercamos a Él llenos de gratitud, pues no nos abandonó a la muerte ni dejó que nuestra vida se hundiera en la maldad. Dios nos pide así que no nos detengamos, sino que sigamos con paso firme, fortalecidos por el Espíritu Santo, hasta que alcancemos la otra orilla, donde nos encontraremos definitivamente en la casa eterna de nuestro Padre Dios. Por tanto, mientras caminamos por este mundo, debemos esforzarnos, porque el reino de Dios y la misericordia de Dios nuestro Padre
llegue a todos, pues Dios quiere que todos los hombres se salven, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Dios, mis hermanas y hermanos, jamás se ha olvidado de nosotros. Él va siempre como compañero de viaje en nuestra vida. Y para mayor seguridad, también nos ha dado a nosotros, aquí en este lugar, la presencia de Santa María de Guadalupe, ella que ha venido a anunciarnos que es la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, para que vivamos la misericordia y el amor de quien tanto nos ama. Por eso, pidámosle a Dios la gracia de vivir totalmente comprometidos con su reino. Pidámosle al mismo Dios que nos purifique de todo pecado, para que siempre pasemos haciendo el bien a todos, siguiendo las huellas de Jesucristo, nuestro Salvador. Que así sea. Elevemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso y por la intercesión de la gloriosa Madre de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo. Y a cada una de estas peticiones vamos a decir que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que todos los fieles, a imitación de María, conserven la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Espíritu Santo, que engendró en las entrañas de María al Hijo del Padre Eterno, ilumine y aliente a todos los hombres y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el ejemplo de María, sufriente al pie de la cruz, dé valor a los que viven rodeados de dificultades y dolor. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que todos nosotros, puestos los ojos en María, nos esforcemos en imitarla y crezcamos como ella en toda clase de virtudes. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por nuestros hermanos peregrinos de Interjet, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y El Bajío, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Escucha, Señor, las oraciones de tus hijos que te han presentado al celebrar hoy esta conmemoración en honor de la madre de tu Hijo, y concédenos los méritos de la Virgen María, todo lo que hoy te hemos pedido en el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Thank you.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Padre bueno, al conmemorar a la gloriosa siempre Virgen María, convierte con tu poder en sacramento de salvación los dones que con gozo te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios y Señor, porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, maestra de la palabra, que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó y así recorrer con gozo el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Norberto, con nuestro obispo electo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios. Su esposo, San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Dios y Padre nuestro, habiendo participado de tu mesa, te rogamos que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, gocemos con abundancia de los frutos de este santo sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al bendecirlos a todos, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres estarán agradecidos a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. Por último, quiero bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Que todos tengan un buen día y un buen retorno a sus hogares.